Recop 25. Hola a todos, soy Recop y os traigo cómo tener más de 100 vidas en Crash Bandicoot Insane Trilogy. Concretamente estamos en el Crash Bandicoot 1 y como veis tengo 105 vidas y podemos seguir subiendo. Voy a mostrar dos trucos, uno es para farmear vidas mucho más rápido que el primer vídeo que subí del farmeo de las vidas y vamos a llegar a 99 vidas, ¿vale? Para quien no tenga el trofeo, pues va a poder conseguir el trofeo de las 99 vidas. Y una vez tengamos las 99 vidas, vamos a continuar. Vamos a hacer otro truco para poder tener más de 100 vidas. Nos vamos a ir a la pantalla de la segunda isla de Lost City. Este truco está pensado para las personas que no tienen la gema verde, ¿vale? Si tenéis la gema verde hay que hacer otra cosa. Bueno, empezamos el nivel. Justamente aquí tenemos una vida. Vamos a conseguir 5 vidas nada más empezar. Vale, aquí tenemos la primera. Luego, las otras 3 vidas están justamente aquí, en estas cajas, ¿vale? Vamos a coger estas 3 vidas, junto con la primera que hemos cogido, ya son 4, ¿vale? Simplemente las vamos a coger, como veis, ahí de momento se van sumando, ya que yo todavía no he llegado a las 99, ¿vale? Y vamos a continuar un poquito hacia adelante, una vez pasado el checkpoint, ¿vale? Vamos a coger la quinta vida y vais a ver lo que tenemos que hacer para que podamos farmear esas 5 vidas cada pocos minutos, ¿no? Es esta vida de aquí, lo que vamos a hacer va a ser saltamos, ¿vale? Justamente cuando la vida llega al contador o está de camino, como en este caso, le damos al pause o al start y le damos a salir, ¿vale? Nos va a salir la pantalla de carga y nos va a dejar aquí. Una vez estamos aquí, vamos a darle L2 y vamos a darle a cargar la partida de autoguardado, ¿vale? Como veis ahí ya se habían sumado las vidas, ponía 27 vidas, le damos que sí, ¿vale? Y vamos a cargar el autoguardado, ¿vale? Nos va a llevar al punto donde estábamos anteriormente. Y vamos a volver a repetir el proceso. Nos vamos otra vez a la segunda isla, a The Lost City. Vamos a entrar. Y aquí ya se nos han sumado las vidas que hemos cogido antes. Que son, como veis, tenía 22, ahora tenemos 27. ¿Vale? Vamos a hacer otra vez lo mismo. Cogemos otra vez las 5 vidas que hay, ¿vale? La de que están todas en el principio. Esta sería la primera. Luego las otras 3, ¿vale? Y luego la última, ¿vale? Y cuando ya volvemos a hacer así todo el rato el mismo proceso. Es algo muy rápido, en una media hora lo tenemos. Aquí justamente saltamos, damos el start, le damos a salir, ¿vale? Como veis, cuando la vida está de camino ya nos sirve, ¿vale? Y así vamos a llegar hasta 99, ¿vale? Una vez llegamos a 99, como veis, por mucho que cojamos más vidas, no se nos están sumando, ¿vale? Una vez llegamos a 99, como veis, aquí cojo las otras 3 vidas, sigue estando en 99 y no se suma a la siguiente vida, ¿vale? ¿Cómo hacer para tener más de 100 vidas? Más de las 99, ¿no? Y tener 100, 100 y pico, las que queramos, ¿vale? Lo que vamos a hacer una vez tenemos las 99, ya no vamos a poder coger las 5 vidas porque no se nos van a sumar las 5, se nos van a sumar la última que cogemos o las dos últimas que cogemos. Tiene que ser algo muy rápido, ¿vale? Si lo hacemos en este punto de aquí, nos va a sumar de 2 en 2, ¿vale? Aquí hay 3, pero la primera que vamos a coger se va a sumar y no se va a sumar, como estáis viendo. Pero las otras dos, como veis, al cogerlas, cuando están de camino las dos, hacemos el mismo proceso, estar y salir. Aquí lo tenéis a cámara lenta, cuando las dos vidas están de camino, estar, le damos a salir, cuando nos deja aquí, volvemos a hacer el mismo proceso, L2, cargamos otra vez lo que sería la partida de autoguardado, como veis ahí ya se habían sumado, ya ponían 105, ¿vale? Ahí está. Y entonces ahora volveremos otra vez a The Lost City, volvemos a entrar. Y bueno, y en ese caso ya se os habrá sumado las siguientes vidas, ¿vale? Es muy sencillo de entender, simplemente farmeáis lo de las 5 vidas hasta las 99 y cuando llegáis a las 99, os vais a ese punto en el donde están esas dos vidas y cuando las dos vidas están de camino al contador, estar, salir y cuando se cargue la partida le dais L2 y cargáis el autoguardado. Ya está. Ya se os habrá sumado esas vidas. De hecho, cuando le deis a cargar el autoguardado, ya veréis que se os ha sumado esas vidas, ¿vale? Así que nada, poco más. Esto es un truco bastante bueno. Se puede combinar con otros, ¿vale? En este caso es para las personas que no tienen la gema verde, ¿vale? Porque si tenemos la gema verde se puede hacer de otra manera, mucho más sencilla y más eficaz, pero esto es para la gente que no lo tiene. Así que nada, poco más. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.